Tengo que gritarle al mundo, decirles la verdad, que desde lo más profundo llora la libertad de mi pueblo sojuzgado, que hoy levanta su clamor, esperando día a día el rescate de su honor. Le robaron su bandera, tratan de acabar su fe. Le robaron su quimera, el derecho de crecer. Tengo que gritarle al mundo esta cruda realidad, para que el mundo comprenda por qué grito al cantar. Yo no quiero paz, quiero libertad, para poder vivir, para poder amar. Buenas noches, siendo las 19 horas de Colombia, hora local en Bogotá, día 09 de julio. Damos inicio a un programa más de Libertad y Orden, si mal no estoy, el programa número 29, y hoy tenemos un tema muy especial que lo dará a conocer nuestro habitual colaborador de este programa, y tenemos a un invitado muy especial. Para mí es no solamente una satisfacción personal, sino que es un amigo personal con el cual tenemos identificaciones sociopolítico-filosóficas y económicas, y se va a encargar de esta presentación nuestro colaborador habitual, Carlos Alberto Romero Sánchez. Carlos Alberto, muy buenas noches. Rafael Gómez Martínez, muy buenas noches a nuestra audiencia defensora de la democracia liberal, el libre mercado y los valores de la sociedad cristiana que pelea contra el comunismo y contra el marxismo, y muy buenas noches a otro de los invitados, que es don Francisco José Tamayo. Muy buenas noches a los dos y muy buenas noches a esta maravillosa audiencia de este gran programa Libertad y Orden. Muchas gracias. Bueno, señores, hoy el día en la Bogotá inhumana hemos tenido una tarde espectacular, ya no con tanto frío, ya pareciera que Venus comienza a alejarse un poquito, y entonces volvemos un poquito a tener el sol en nuestras manos. Una tarde espectacular, pero un ambiente político muy enrarecido, son de esas sensaciones como de incertidumbre, como de un yo no sé qué va a pasar, pero que algo va a pasar, ¿no, Carlos? Sí, señor. Es como es el ambiente que hay, ¿no? Yo no sé qué va a pasar, pero estoy seguro que algo va a pasar. No lo dudé. Bueno, vamos a hacer los titulares y hacemos la presentación del programa. Titulares para el día de hoy. La acción de Pacific Rubiales, compañía petrolera, se desploma. Tuvieron que cerrar la cotización al mediodía porque cayó a sus niveles más bajos en la historia. Al igual que tuvieron que cerrar la venta de la acción de Ecopetrol, que ya va por debajo de los 1.600 pesos. Si se tiene en cuenta que en su mejor momento la acción de Ecopetrol estuvo por encima de 5.600 pesos, la prosperidad para todos del gobierno de Juan Manuel Santos se corrobora una vez más en las dos empresas del sector petrolero más importante del país, Ecopetrol y Pacific Rubiales, que con toda seguridad la van a tener que liquidar. Se presenta la nueva cúpula en la famosa Escuela Militar de Cadetes, una nueva cúpula integrada por unos hombres que reúnen una serie de cualidades a nivel militar y a nivel gerencial. Personalmente los conozco a prácticamente todos los nuevos integrantes de la nueva cúpula militar, tanto a nivel militar como a nivel civil, incluyendo a su nuevo viceministro, Aníbal Fernández de Soto, un conservador que ha decidido hacer su carrera política en los gobiernos liberales, pero él es un conservador de los buenos con los cuales se puede conversar. Y el doctor Villegas, pues lo conocemos prácticamente desde cuando él fue asistente de mi padre en la embajada en París. Conocemos al doctor Villegas de su integridad y de su capacidad de gestión administrativa como tal. Dios permita que le vaya bien a esta nueva cúpula
militar. Y al general Mejía, uno, si el general Lasprilla le respiraba la milicia por los poros, al general Mejía le respira en la cuestión de la inteligencia militar como tal. Ojalá esta nueva cúpula permita darnos un nuevo aire y una nueva serie de resultados a favor de los colombianos y no de las FARC. El sector petrolero, la noticia económica ya del sector petrolero cayó a niveles del 5% del PIB cuando el gobierno de Álvaro Uribe lo dejó a niveles del 7%. A nivel internacional, el candidato republicano Jeb Bush Francisco recolecta en una semana, oiga bien la cifra, 114.400.000 dólares en una semana. Hillary Clinton apenas va en 45. Si esa recolecta de dinero se traduce en votos, de pronto podremos prever una apabullante victoria de Jeb Bush, porque el señor Donald Trump lo que hace con la mano lo borra con el codo, a pesar de ser el candidato con más serios planteamientos que hay en este momento. Y obviamente la visita del Papa Francisco a Latinoamérica, una luz de esperanza en medio de tanta incertidumbre, y no faltan las polémicas. Hoy nuestro amigo Ewan, quien dijo que los bolivianos habían luchado contra el Imperio Romano, le regaló un crucifijo con la hostia y el martillo, y además un dije, ¿no?, un colgandejo, le regaló el colgandejo, a lo cual aparentemente el Papa lo rechazó y se los devolvió a su asistente. No sabemos qué respuesta tendrá por parte del Papa esta insolencia como tal. El comunismo no perdona nada ni respeta nada. Y titulares fuera de concurso a nivel económico. La tragedia griega, obviamente, tiene en jaque a toda Europa. Y se nos ha olvidado, tendremos que hacer un programa sobre Siria. El panorama mundial de Patricia Yanina acaba de informar que van 7 millones de refugiados. ¡Qué barbaridad! Señores, esos son los titulares de realidad nacional e internacional, como diría nuestro querido Jorge Barón, con su apreciación, Francisco. Muchas gracias, Rafael. Bueno, los titulares son bastante contundentes. Me quisiera referir a dos específicamente muy de forma rápida. El tema de Donald Trump en Estados Unidos es realmente vergonzoso para los republicanos. Muy positivo el recaudo por parte de Jeb Bush. Esperemos que la campaña de comunicación que le presenten al pueblo americano sea eficiente, sea inteligente y sea directa, porque lamentablemente hay que aceptarlo, Obama está en el poder y también tenemos que aceptarlo de igual forma que Hillary Clinton pues tiene también un gran acervo y una experiencia en estas lides muy intensa. El otro titular que quisiera comentar es el del Papa Francisco. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, manifestó ya a través de los diferentes medios y está en las redes sociales también presente, pues la disconformidad que tuvo ayer presentar el Papa, y diplomáticamente aceptó unos regalos que son groseros, que son realmente un irrespeto. Y Evo Morales hoy puso un récord mundial, ¿no? Y fue superar la grosería de Daniel Ortega con Juan Pablo II en 1983. Quienes hemos seguido la visita del Papa a Bolivia hemos visto, son discursos politizados, ideologizados y vergonzosamente comunistas, en un escenario que no tiene ninguna posibilidad de abrir puertas al comunismo y todas abrírselas al evangelio. Eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias. Tenemos que hacer un programa al respecto, ¿no, Carlos? Está demorando. Los resultados de la visita del Papa. Sí, se está demorando ese programa. Y creo que encontramos el áulico preciso con Francisco Tamayo. Bueno, Carlos, el programa es todo suyo. Carlos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, ¿qué nos concita hoy? Pues muy bien, el 14 de julio de 1965, la prensa colombiana, tanto liberal como conservadora, informaba el fallecimiento del líder conservador Laureano Eleuterio Gómez Castro, tal vez una de las figuras más importantes del conservatismo y de la política colombiana.
Hoy, este julio de 2015, se conmemoran 50 años del fallecimiento de Laureano Gómez, esa grande figura de la política colombiana, esa grande figura de nuestra historia colombiana y esa grande figura dentro del Partido Conservador, que despertó tanto odios como amores. Hoy no nos acompañará como conductor Rafael Gómez, nos hará las veces de invitado especial junto con Francisco José Tamayo Collins. Informamos a nuestra audiencia que don Francisco es publicista, filósofo de la Sergio Arboleda y tiene un posgrado en bioética y a la vez con estas profesiones también es un guionista independiente. Y Rafael Gómez Martínez, pues bueno, la presentación de él ya la conocemos, pero nos honra volverla a hacer. Publicista del Politécnico Gran Colombiano, posee también una maestría en comercio internacional y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Sergio Arboleda en la Facultad de Economía y también es articulista frecuente de la web Periodismo Sin Fronteras que dirige el antropólogo y periodista bogotano Ricardo Puentes Melo. Francisco José Tamayo Collins, Rafael Gómez Martínez, muy buenas noches y qué bueno que vamos a hablar sobre una figura tan importante como es la de Laureano Gómez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Yo quisiera complementar una cosa, yo tengo comunicación cultural y docencia universitaria y pues ya llevo más de 15 años también en los salones de clases universitarios. Arranqué mi docencia con el siglo XXI. Mil gracias por la invitación y qué noche tan espectacular para recordar a un líder, un hombre de pensamiento claro, de ideas concretas y sobre todo de acciones, y de acciones muy positivas en términos de cifras. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francisco. Para todos los oyentes de este programa, un saludo cordial. Y decidí aceptar la tarea que Carlos me pone todos los jueves, esta vez para tocar un tema familiar. Sí, Francisco, Carlos me pone tareas todos los jueves. Usted no. Esta tarea está muy buena. Lo que conversamos a nivel interno discutiendo los temas y el trabajo de investigación que hace tanto Carlos como el que hacemos nosotros, porque si hay una diferenciación que le queremos dar a este programa, es que este es un programa académico. Y como al ser un programa académico, pues necesita de una investigación académica como tal. Y los temas que se tratan con fuentes, con bibliografías, con referencias. Y hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, pues se tiene el Google Academics y una cantidad de accesos a información de libros que hay en la web. Entonces, buscamos construir argumentos con la razón y no con la emoción como tal. Entonces, el día de hoy, el tema propuesto para este programa es evidentemente hacer un recorrido sobre un personaje que irrumpe en la vida colombiana el 20 de febrero de 1887, naciendo en Bogotá, y el personaje se llama el doctor Laureano Gómez Castro. El primer rango o la primera característica que les podría participar a nivel personal es la siguiente que me puse a hacer con la tarea que me pone Carlos. Y es que él nace en el mes de febrero y en el mes de febrero bajo el signo zodiacal de Piscis. Entonces yo les voy a hacer unas 10 preguntas y ustedes me responden si Laureano Gómez reúne las características de un Piscis como tal. Primera pregunta. Los Piscis son hipersensibles a la atmósfera. Carlos. No sé, hombre, yo sobre el zodiaco no, soy ignorante. No, a ver, el perfil es el siguiente. ¿Sí, sí o no? Bueno, imagine a Laureano Gómez y yo le hago la pregunta y usted me responde si esa característica la reunía o no la reunía, ¿ok? Bueno. Los Piscis son hipersensibles a la atmósfera. Sí. Francisco.
a la atmósfera política completamente, sí señor. Los peces son pasionales. Carlos. Uy, por supuesto, Lauriano Gómez lo fue. Totalmente de Francisco. Acuerdo. De acuerdo. Los peces son desinteresados. Es decir, podríamos decir que Lauriano Gómez hizo una política desinteresada, Carlos. No, yo creo que todo es lo contrario. Una es una política a los intereses de la nación. Era una política interesada. Hablar del interés no quiere decir que sea algo negativo. Le hizo con intereses, por supuesto. Pues en sí, el caso vaya. En el caso de Lauriano, yo diría que fue un hombre interesado en defender unos valores en los cuales creía. Claro, tenía intereses, por supuesto. Uno actúa. Sí, sí. Fundamentalmente. Ok. Cuarta pregunta. Los Piscis son unas aspiradoras emocionales. Que agarran emociones, sí, de las desató. Más que agarrar, las desató. Pacho. Completamente de acuerdo con Carlos. Quinta pregunta. ¿Son vehementes en su discurso? Totalmente, totalmente. Lauriano Gómez, un polemista demoledor. Yo creo que el mejor congreso de Colombia fue el congreso en el que Lauriano Gómez pudo brillar como orador y como argumentista. Absolutamente claro, fue un gran, gran, gran orador. Octava característica de los Piscis, son seductores con los ojos. Decían que la mirada de Lauriano Gómez era una mirada muy penetrante. Carlos. Bueno, si hay testimonios de eso, no habría que dudar sobre su mirada penetrante. Pacho. Yo tuve la oportunidad de conocer a varias personas que trabajaron con Lauriano Gómez, hoy lamentablemente fallecidas, y dentro de las anécdotas que tenían en su experiencia de vida como empleados del siglo, la mirada de Lauriano Gómez era, yo creo, que lo más diciente del director del periódico. Tienen una misión para arreglar el mundo, Carlos. Sí, él concebía, ¿no? No, yo no, pues sí tenía crea una labor misionera, sí. La política además pretende una vocación, ¿no? Pacho. Yo estoy completamente convencido que Lauriano Gómez desde muy chiquito tuvo una misión en su vida y fue la de defender lo que creía. Sí, por supuesto que sí. Y además como cristiano convencido tenía una misión. Bueno, sí. Está clarísimo. Completamente. Y dentro del espíritu jesuita que lo irradiaba, una voluntad de acción y un espíritu aventurero tienen los Piscis. Con toda la seguridad, Carlos. Entonces, sí, claro. Además, su espíritu aventurero también hay que también endilgárselo en el ámbito intelectual, la producción intelectual de Lauriano Gómez, que además es un brillante escritor. Se nota también en ese bagaje cultural, que también es un bagaje cultural de sus viajes por el mundo. Ahí está tanto el vuelo, sus periplos intelectuales, como su periplo vital. Clarísimo. Sí, y hay una cosa que me gustaría añadir con relación a esa pregunta, y es que dentro de la espiritualidad ignaciana, los jesuitas, hay un punto que es el magis, o sea, ir más allá, dar la milla extra. Yo creo que Lauriano Gómez, en términos intelectuales, siendo un hombre que amaba las matemáticas y que brillaba en el campo de los números, pues fue también como humanista una persona que dio un ejemplo extraordinario de calidad y de categoría. Alguna vez le escuché a Álvaro Uribe decir que su padre también fue educado por jesuitas y por eso es que él fue también enseñado a dar una milla de más, lo que estoy comentando. Miren lo que detestan los Piscis. La pedantería. Siendo Lauriano Gómez un hombre de provincia, para llegar a una ciudad fría como la bogotana, de esa rancia oligarquía bogotana, a él le debió chocar mucho la pedantería bogotana, ¿no, Pacho? Pues yo pienso que, honestamente, se tuvo que adaptar. Muy seguramente era un hombre tan, tan, tan fuerte y tan impetuoso en sus pensamientos que debió chocar con las formas sociales alambicadas un poco de esa Bogotá de comienzos del siglo XX,
todavía muy pegada a tradiciones coloniales y que en su momento pues dio paso a grupos poéticos como la Gruta Simbólica en la Candelaria, ¿no? El Calambur y Retruécano y figuras retóricas y comportamientos sociales que pretendían ser lo más parecido posible a lo que planteaba Inglaterra en ese momento, que era pues el cierre de la era victoriana, ¿no? Yo creo que debió chocar duramente, sí. Y la otra cosa que detestan, Carlos, es la falta de lealtad. Curioso. Caramba. Curioso, y también le endilgaban a Laureano Gómez su falta de lealtad. Los ospinistas a veces fueron furibundos con ellos. Bueno, indudablemente en la vida, y no fue la excepción Laureano Gómez, pues también debió tener sus pequeñas faltas, pero eso no lo empequeñece, sino lo engrandece como no, como hombre. Indudablemente él fue leal a su catolicismo, fue leal a sus principios conservadores, fue leal a la política que él consideraba era la adecuada, la idónea para los momentos que en ese entonces caminaba Colombia. Y yo considero, frente a esa pregunta, con todo el respeto, que Laureano Gómez fue integral. O sea, él siempre siguió una línea de pensamiento. No creo o no me acuerdo haberlo visto históricamente saltando de un lado para el otro, sino todo lo contrario. Él llegó a encarnar las ideas por las cuales profesaba amor y hacía que la gente la respetara de forma permanente. Creo que fue muy muy derecho en el sentido más cabal de la palabra, muy correcto. Y como parte de lo que vamos a tratar es pues, su recorrido de la vida, encontré los pilares de los principios éticos de la educación de los jesuitas, Pacho. ¡Qué maravilla! El primero de ellos, el autoconocimiento, ¿no? Se podría decir que Laureano Gómez era una persona que se conocía a sí mismo y por ende eso le permitía conocer a los demás. Sí, completamente, completamente. Sí, así es, completamente. Y yo creo que ese ejercicio de conocimiento de sí mismo tiene que ver mucho con la identificación de fallas personales. Entonces, Laureano, me imagino que tuvo que haber hecho un DOFA personal de alguna manera, muy riguroso, porque se exigía mucho a sí mismo, estoy convencido de eso. Y dentro de esas fallas personales está lo que comenta Carlos, la capacidad de reconocimiento. Es probable que Laureano haya tenido algunas fallas a nivel político, pero después, en el paso del tiempo, él reconocía la falla a nivel privado y a nivel público, lo cual demuestra una capacidad de autoconocimiento muy profunda para aceptar sus errores. Ah, no, sí, por ejemplo, de frente a lo que usted dice, quisiera leer algunas líneas de la editorial que sacó La República el día en que se divulga la noticia del fallecimiento de Laureano Gómez. Para entender por qué digo o pretendo leer La República, tal como es bien conocido, durante mucho tiempo hubo una división dentro del Partido Conservador entre lo que fueron los laureanistas y los ospinistas. La línea laureanista dentro de la prensa la llevaba a la cabeza del periódico El Siglo y los ospinistas en la cabeza de La República. En ese entonces estaba en la presidencia de La República Guillermo León Valencia en 1965, que era un hombre de conservador, pero de la línea ospinista. Esto decía la prensa ospinista sobre Laureano Gómez al enterarse del fallecimiento de ese gran líder. Y la titula así, abro comillas, Laureano Gómez. Como cristianos y como patriotas nos inclinamos con respeto ante los despojos mortales del doctor Laureano Gómez. La circunstancia de haber permanecido separado de sus orientaciones políticas durante los últimos años de su tormentosa carrera pública no nos ha impedido nunca reconocer sus grandes capacidades intelectuales y su excepcional energía humana. Es seguramente el doctor Laureano Gómez uno de los primeros oradores parlamentarios que ha producido el país. Todo en él estaba calculado para la tribuna, la voz, el gesto, el ademán, la vigorosa dialéctica. Cuando se lanzaba al ataque, daba la impresión de una cerrada escuadrilla de bombardeo. Dueño de una sólida cultura adquirida en los libros y en la Universidad de la Vida, escribió importantes ensayos sobre los más variados temas que se leerán siempre con provecho.
Sus estudios sobre Gandhi, sobre Hitler, sobre Mussolini demuestran sus vastos conocimientos y su penetración crítica como periodista de combate. Era un destructor e implacable. Su vida fue accidentada y contradictoria. Hecho para la oposición, cometió inmensas injusticias y tuvo indiscutibles aciertos. Durante muchos años fue fiscal inexorable de la República, haciéndose temer de todos los gobiernos. Al final dice, lo angustioso de su momento y el inmenso vacío que deja su existencia no nos impiden rememorar todas sus tareas y juzgar serenamente su vida y sus hazañas. El doctor Laureano Gómez fue uno de los hombres representativos de Colombia en nuestro siglo. Su muerte es un duelo para la patria. Eso decía unos apartes de la sección editorial de La República, uno de sus adversarios políticos dentro del Partido Conservador. En el diario El Nuevo Siglo, el sábado 13 de junio, Carlos, sí, hace esta remembranza de Laureano Gómez. El temperamento de Laureano Gómez marca su procelosa carrera política. Es como una línea recta que se extinguió el 13 de julio de 1965. No conoce de disímulos zigzagueantes, prefiere llamar las cosas por su nombre. Al estilo de la franqueza propia de sus ancestros santanderianos, lo que llama la atención en la cortesana Bogotá, de la que es nativo. En su aspecto predomina el equilibrio entre la figura corpórea fuerte, las anchas espaldas y la cabeza que parece cincelada por un escultor del Renacimiento, en cuyo rostro se destaca la azulosa mirada penetrante que en los célebres debates en el Congreso cautiva a sus seguidores, atrae y consigue paralizar a sus adversarios. Su discurso se fundamenta en los esquemas establecidos por Aristóteles, la cultura clásica, la poderosa voz, el ademán resuelto y el dominio dialéctico de la controversia, lo agigantan en la tribuna y lo hacen demoledor. Tal vez, Francisco, usted que trabaja el tema de los guiones y de las campañas políticas, ¿algún orador como Laureano Gómez en esa época o en la historia colombiana posterior? Oh, pues todo lo que se llamó el grupo de congresistas greco-caldenses, ¿no? Importante, entre los cuales se destacan obviamente Silvio Villegas, Fernando Londoño, etcétera, el propio Alzate. Y dentro del Partido Liberal, oradores antes de Gaitán, pues la verdad no. Y creo que Laureano tuvo la enorme posibilidad, infinita por cierto, de marcar una diferencia con el resto de políticos de su generación en cuanto a su talento para expresar ideas y para despertar corazones. La década del 20 al 30, sin ninguna duda, Laureano Gómez marcó la parada. Y no tengo, mejor dicho, duda de ese tema. Francisco, no olvide a Diego Luis Córdoba. Claro, Diego Luis Córdoba. No lo mencioné por ciertos parentescos que me mortifican un poco en estos días. Pero bueno. Pero era sí. un gran orador. Sí, a pesar del parentesco. ¿El parentesco con? No, es que ese apellido no me gusta. Últimamente no me gusta. Algo que ver con algún monseñor, seguramente. Pero no pues, tenía. Pero Diego Luis Córdoba muere en 1963. Don Diego Luis era un maestro, es evidente. Pero es que el apellido Córdoba últimamente me mortifica un poco. Ustedes comprenderán todo ese tema de marcha patriótica y tal. Uno como que tiene cierto recelo. Me disculpa la audiencia. Adelante, Carlos. No, siga, Rafael, lo que usted iba a mencionar. No, usted tenía una pregunta, creo. No, quería más bien leer lo que había expresado el colombiano, que era de línea alzatista ospinista, también muy crítico frente a la política de Laureano Gómez, cómo se expresan sus adversarios conservadores. Lo titula igual que La República, Laureano Gómez, abro comillas.
Laureano Gómez fue una figura que llenó 40 años de la historia política del país. Pocos han reunido como él las cualidades de un auténtico líder. Vigoroso, dominador, implacable, su vida fue una dramática lucha, una tarea constante de servicio a su patria y a su pueblo. Tiene una virtud esencial que los políticos de hoy están perdiendo en una abrumadora crisis de decoro y honestidad. Luchaba por convicciones, por ideales, sin que nadie hubiera podido acusarlo de una claudicación. Por eso era temido y respetado. Firme como un yunque, sobre él se estrellaban inútilmente los golpes de la adversidad. Era una figura olímpica en el Parlamento y en la plaza pública. Cuando hablaba, un estremecimiento recorría la espina dorsal de la patria. Sus debates en el Senado fueron históricos. La voz era de Navarra arrogante, la palabra encendida daba la sensación de una fuerza arrolladora. La decadencia actual del Parlamento hace casi incomprensible este milagro de poder y de expresión que fue Laureano Gómez. Con Laureano Gómez puede decirse que se cierra el siglo de oro del Parlamento colombiano, un recinto que ennoblecieron Caro, Arboleda, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Antonio José Restrepo, Olaya Herrera, Rafael Uribe Uribe, Guillermo Valencia, Camacho Carreño y Jorge Eliécer Gaitán. Un recinto donde el brillo de la expresión, la nobleza de los ademanes, la alta calidad de la elocuencia, el valor moral y el espiritual de los hombres contrasta dolorosamente con ese eclipse que hoy sufrimos con esta nivelación masiva de métodos y de conciencias. Tal vez, como epitafio, se podrían escribir sobre la tumba de Laureano Gómez estas palabras de Rodó. Fue grande para purificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes y grande para sobrellevar en el silencio y en la muerte la trágica expiación de su grandeza. Cierro comillas. Eso decían sus adversarios conservadores. Sus adversarios liberales tampoco escatimaron elogios frente a la figura que representaba y que aún representa, porque es una figura histórica, Laureano Gómez. Miren, frente a lo que están leyendo, me asalta un momento de la vida política de Laureano, precisamente frente al tema de la paz, y esto lo dijo él como congresista, a propósito de una frase que hoy podría estar perfectamente validada, que es la paz cueste lo que cueste. Dice Laureano, esta frase ignominiosa, la paz cueste lo que cueste, la espetó en plena cámara el mismo sujeto a quien don Luis Cano le ha entregado su periódico en estos días. La paz no se consigue con humillaciones, señor presidente, porque quien se humilla suscita la codicia de los otros y entonces lo mutilan y le enciman la guerra. El camino de la paz es el orgullo nacional sostenido lealmente, no es la ignominia ni la humillación ni la afrenta, Laureano Gómez. Ah, hombre, era un hombre de palabra precisa. Quisiera preguntarle a nuestro par de invitados, a Rafael y a Francisco Tamayo Collins, que nos cuenten un poco sobre esos inicios de Laureano Gómez en la política y en el periodismo. Quieren empiece de una línea del tiempo, a cualquiera de los dos, por favor, ilústrenos, ilustre también a nuestra querida audiencia, por favor. Adelante, Francisco o Rafael. Pues a mí me gustaría, si me lo permite Rafa, hablar un poquito de la vida académica del doctor Laureano, porque adelante. Es un hombre formado integralmente por los jesuitas hasta el bachillerato, ¿no? O sea, sale formado por los jesuitas, muy poderosa su formación en cultura griega y cultura latina, muy poderosa su formación en matemáticas y muy poderosa su formación en todo lo que es el tema de lectoescritura. Es un bachiller que escribe con una soltura, una elegancia, pues impecables, y habla también de una forma perfectamente precisa. Ya vistas las circunstancias académicas de lo que sería la escolaridad, hay que hablar que Laureano Gómez fue estudiante de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Ingeniería, que en aquel entonces era la Ingeniería Civil, la madre de las ingenierías, donde tuvo mucho brillo. Entonces acá se combina en la formación académica del personaje una amplia, una maravillosa, digamos, inmersión en humanidades que se la ofrecen los jesuitas en el colegio y un acercamiento a los números de una forma estricta y muy rigurosa que lo da la Nacional, cuando la Nacional, esa universidad fundada en 1867, aquí en Bogotá, era un referente continental, cosa que, muy para pesar de los colombianos, ya no lo es.
Francisco, ya cuando usted habla ahora de la Orden de los Jesuitas, en ese entonces parece que era una, aún seguía siendo una orden católica seria, ¿no? Acá en Colombia. Los jesuitas, claro, los jesuitas en el cierre del siglo XIX y principios del siglo XX, pues efectivamente tienen muchas circunstancias difíciles, pero su misión siempre ha sido enseñar. O sea, el carisma de la Compañía de Jesús, además de obedecer al Papa integralmente como compañía, como organización militar dentro de la Iglesia, digamos de alguna manera, es la educación. Y toda la vida de los jesuitas en el San Bartolomé, que es el colegio más antiguo que uno pueda encontrarse dentro de la Compañía de Jesús, formaron a las élites, siempre a las élites, desde siempre, sí señor, así es. Era una organización muy seria, la Compañía de Jesús. Yeah. Pues ya que nombraron, tan serios eran, Carlos, y yo creo que lo son, tienen algunas vertientes que digamos que no son muy atractivas, pero yo creería que en términos generales los jesuitas tienen una misión apostólica en la vida muy, muy importante. Fueron los jesuitas los que hicieron la conquista de América, comience por ahí, ¿no? Fueron los jesuitas los que hicieron la evangelización de todas las culturas indígenas, y apenas llegaron en 1492, en un siglo ya tenían evangelizado a casi todo el continente, ¿no? En un muy corto periodo de tiempo asumieron esa misión en los lugares más recónditos del continente americano, porque los jesuitas tienen un valor que es no solamente la misión que tienen en la vida, sino que además tienen el heroísmo como parte de su forma de vida. Y dentro de ese heroísmo, pues estuvo el tema del descubrimiento en América, del cual Álvaro Gómez habla en un maravilloso escrito que después ya nos referiremos a él, sobre el tema de la revolución en América, sobre cómo llegaron los jesuitas a evangelizar las culturas indígenas en un muy corto periodo de tiempo. Y tan serios eran, Carlos, que fueron expulsados dos veces por gobiernos liberales masones, ¿no? Tenga en cuenta eso. Los gobiernos liberales masones los expulsaron dos veces con el fin de apropiarse de sus propiedades como tal, de sus lotes, de sus terrenos, y fueron expulsados dos veces. Y a donde han ido, han sido expulsados y han vuelto, ¿no? Es una comunidad muy seria, ¿no? A pesar de algunas vertientes y algunos matices que nos chocan en la actualidad. Sí, Rafael, ya que habla, y también para Francisco y nuestra audiencia, ya que hablan de esa enorme y subvalorada labor que hicieron los jesuitas, y no solo ellos, sino junto a los franciscanos y agustinos y dominicos, quisiera recomendar un libro extraordinario que rebate esa leyenda negra, que se llama La Obra de Dios en el Nuevo Mundo, que habla sobre la evangelización, del historiador francés Jean Dumont. Eso lo publica Editorial Encuentro. Recomiendo este libro, reitero el título, La Obra de Dios en el Nuevo Mundo, del historiador Jean Dumont. Extraordinario, lo recomiendo para deshacer un poco de mitos bastante dañinos, mitos creados especialmente por esta historiografía marxista chimba y cierta propaganda protestante. Una circunstancia, Carlos, frente a lo que usted menciona y lo que Rafael está hablando también, es el papel fundamental de los jesuitas, por ejemplo, en tierras argentinas, uruguayas, chilenas y particularmente paraguayas. Los jesuitas se enfrentaron en la evangelización con los guaraníes, y si ustedes revisan el modelo de país que hoy es Paraguay, pues es un país bastante diferente a Argentina y a Uruguay, pero donde la convivencia religiosa pues es clara. Eso es como uno de los ejemplos de lo que es la Compañía de Jesús. Rafael y Francisco, ¿cómo llega el señor Laureano Gómez a integrarse a la vida política colombiana? Cualquiera de los Rafa, dos. Cualquiera. Muchas gracias. Laureano Gómez, obviamente, crece en unas circunstancias muy, muy particulares, porque como nace en 1889, estamos viendo que le va a tocar, digamos, el cierre
del periodo de Rafael Núñez en el siglo XIX, le toca estrenar Constitución Política de Colombia, y lo que sería eso de la esencia la va a vivir pues a plenitud en lo que fue la hegemonía conservadora. Entonces tendríamos que revisar elementos muy significativos, y es que la hegemonía conservadora se entiende en Colombia como una era de política económica y paz, y como una era de civilización democrática. Aquí tenemos presidentes muy importantes como Rafael Reyes, que seguramente le debió marcar a Laureano Gómez profundamente su espíritu democrático. Un hito particular que él también tuvo que sufrir tremendamente fue la Guerra de los Mil Días. Era un muchacho de 12 años más o menos, pero tuvo que sacudirlo eso. Entonces pienso que desde muy chiquito las circunstancias nacionales siempre convulsas lo impulsaron a preocuparse por los problemas políticos, y Laureano Gómez llega a la vida pública pero muy muy joven, no tiene 25 años, está entre los 20 y los 25 años cuando se preocupa ya por ser parte de la actividad política, ¿no es cierto, Rafa? Alberto Bermúdez, un abogado muy amigo de la familia como tal, que se encargó después de recopilar toda la obra de Laureano por un lado y después de recopilar la obra de Álvaro como tal, sostiene en su libro Aproximación a Laureano Gómez que su primera aparición política como tal, del cual se tiene algún registro, está en el año de 1917. Dice así: si no, recuérdese que Laureano Gómez es el único jefe político de nuestra convulsionada historia que ha dado regocijada posición a dos presidentes del partido opuesto al suyo, y a nadie menos que Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo. Y antes también se había entendido con el adversario tradicional, en tiempos de los gobiernos conservadores, por allá en 1917, en unión con el general Benjamín Herrera y los doctores Eduardo Santos, Nemesio Camacho, Tomás Eastman y José Joaquín Villamizar, integró la coalición progresista de carácter bipartidario que defendió la candidatura presidencial del maestro Guillermo Valencia en oposición a la de don Marco Fidel Suárez. Y para combatir los vicios de las administraciones de sus propios partidos, en muchas ocasiones hizo causa común con los doctores Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y don Luis Cal. Es decir, el doctor Bermúdez sostiene que en 1917 está su primera gran aparición, pero también existen registros de él hacia 1911 en una intervención de Caro en el Congreso de la República, cuando él de joven se sentaba en el centro de las graderías del Congreso, hizo una respuesta al gran orador que era Caro en ese momento, y además a quien admiraba profundamente, admiraba no solamente a Rafael Reyes, sino que también admiraba a Caro y Ospina como tal. Y al orador Caro en ese momento le hizo una respuesta muy famosa desde las gradas en 1911. Si hacemos las cuentas, hacia los 20, 22 años ya tenía en su mente que iba a ser un político en la historia colombiana. Y un otro aporte particularmente importante: dentro del gobierno de Pedro Nel Ospina, Laureano Gómez es el ministro de Obras Públicas. Y miren las cifras que había para 1922-1926, que es ese periodo. En ese periodo, siendo Laureano Gómez el ministro, los ferrocarriles recibieron un impulso increíble, porque pasamos, por ejemplo, de la mula y de los caminos pedregosos a una línea férrea bien particular. Se construyó el ferrocarril del Pacífico, se firmaron contratos para la construcción del muelle Buenaventura, había 900 kilómetros y se pasaron a tener 1.500. Y hacia 1930, cuando termina la hegemonía, había 2.700 kilómetros. ¿Eso qué permitió? Que el país pudiera exportar café. Entonces, una circunstancia particular esa. Por otra parte, el tema de la aviación. Avianca, ustedes saben que se funda como empresa en 1919, y en esa década del 20 al 30, pues Avianca se va a consolidar como la primera
aerolínea de América. Eso es muy significativo mencionarlo también. Y, bueno, y hay que mencionar que prácticamente casi todas las obras de infraestructura de la década de los 20, de los 30, casi hasta los 50, siempre tuvo al ingeniero Laureano como artífice de esas obras. Por ejemplo, el famoso ferrocarril de Antioquia, que tanto se enorgullecen los paisas, pues fue diseñado y construido por el ingeniero civil Laureano Gómez, por ejemplo. Claro, es espectacular. Otro punto, Carlos, que me gustaría resaltar es que ese afán de Laureano por generar infraestructura favorable para el país, pues se va a cristalizar en 1951 con la fundación, ni más ni menos, ya siendo presidente de la República, de Ecopetrol, ¿no? Él es la persona que le da vida a la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, que todavía pues es un referente para la economía de nuestro país, pese a las circunstancias actuales. Francisco, me toca usted un tema, vamos a hacer un salto acá un poco drástico. La presidencia, la llegada de la presidencia de Laureano Gómez, el que toma posesión el 7 de agosto de 1951. 50. ¿Cómo son esos momentos posteriores? Y hablemos un poco de esa corta presidencia. Es una presidencia de resultados. Es una presidencia en donde hay un crecimiento económico sostenido, donde hay un respeto por la inversión internacional sostenida, donde se fortalecen las relaciones con los Estados Unidos y con los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial que defienden la libertad. Por lo tanto, pues con la Unión Soviética evidentemente no hubo ningún tipo de contacto de aquel momento. Y hay una cosa particular, cuando Laureano Gómez llega al poder, los más sorprendidos de su visión política son los propios Estados Unidos de América, porque ven que es un defensor acérrimo de la libertad, de la empresa y de la prosperidad, pero no prosperidad para todos, sino una prosperidad real, porque la prosperidad para todos actual, todos vemos en los noticieros y en los periódicos, que a veces pues no es tan próspera. En fin, con Laureano sí hubo prosperidad, y hay una cosa increíble, en el diario oficial de 1950 a 1953, cuando se da el golpe de Estado, todos los resultados económicos son favorables. La tasa de cambio es favorable. El crecimiento de los sectores agroindustriales e industriales es favorable. Los índices de empleo son muy bajitos. El estímulo de la educación para la gente es altísimo. Y una cosa que es fundamental, la política de seguridad para que los ciudadanos puedan vivir, pues también fue positiva y es favorable. Y la fuente es el diario oficial, para que no les quepa duda a ninguna persona, los puede revisar, es un documento abierto, 1950 a 1953. Y hay un tema, Carlos, que es relevante. Se comenzaba a presentar el surgimiento de la educación secundaria. La educación primaria, digamos que tuvo un gran auge en la década de los 30, pero la educación secundaria como tal arranca en la década de los 40 en Colombia. Y por ejemplo, en la Universidad de los Andes nace en 1948. La Universidad de Medellín en 1950. La Universidad de Gran Colombia en 1951. La Universidad de América con énfasis en petróleos en 1952. La Universidad Jorge Tadeo Lozano en el 54. La Universidad Inca en el 55. La Universidad Cooperativa Indesco en el 58. Y la Universidad Santiago de Cali también en el 58. Es decir, en el país se estaba presentando un punto de quiebre entre ese periodo de violencia entre liberales y conservadores que contrastaba con la parte económica que ya mencionó Francisco y con la parte educativa en la cual comenzábamos a tener grandes relevancias. Y también es Alberto Bermúdez quien recopila en un libro que se llama El Buen Gobierno los logros principales del corto periodo de la presidencia de Laureano Gómez. A nivel económico, por ejemplo,
el costo de vida, la situación fiscal, nace el Banco de la República, nace el Banco Popular, Ecopetrol y el Ministerio de Fomento, que hoy se conoce como el Ministerio de Desarrollo. En obras públicas, Plan General de Comunicaciones, Plan General de Ferrocarriles, Plan de Puertos Marítimos, Diseño y Construcción de Oleoductos, Diseño y Construcción de los Aeropuertos, Instituto de Fomento Municipal y primeros planes de valorización y cobro de peajes en carreteras nacionales como tal. En obras de infraestructura, la avenida Calle 26, la avenida Jiménez de Quesada, la avenida Caracas, la autopista Norte, el ferrocarril del Atlántico, las estaciones de trenes, la adecuación de puertos, vías férreas y carreteras. En política sanitaria, las primeras vacunas para las campañas antipianínica y antimalárica como tal, y la fomento de construcción de hospitales en ciudades intermedias. En política laboral, la legislación laboral que se tiene hoy en día por parte del Ministerio de Trabajo nace durante el gobierno de Laureano Gómez. En justicia, la despolitización del Poder Judicial, se planteó una justicia contra la impunidad, es decir, estamos en 1950 y se planteaba una justicia en contra de la impunidad como tal, y la política de sedulación en todo el país. Recordemos que también se da el tema del voto de la mujer, ¿no? Como tal. Esos como los principales logros del gobierno que quedan consignados en las obras del doctor Alberto Bermúdez, un gran amigo de la familia como tal. Sí, adelante, Francisco, ¿no? Sí, por favor. Hay otro elemento muy significativo y es la manera como Laureano tiene que enfrentar el país cuando lo recibe en 1950. Es un país que está incendiado. Está incendiado en violencia y no le pueden endilgar la culpa a ningún presidente, muy particularmente a él menos, porque esa violencia viene desde mucho tiempo atrás. No es que se haya encendido la chispa con la muerte de nuestro padre Forfelieser, sino, como decía Klim, me trataba con tanto respeto a Jorge Eliezer Gaitán, Forfelieser, le decía él, era muy interesante esa manera de llamar al caudillo liberal, sino que no propiamente hubo situaciones angelicales en los gobiernos de la República Liberal, ¿no? Vemos, por ejemplo, el nacimiento de sindicatos, vemos la intromisión espantosa en términos ideológicos del comunismo abierto, porque pues había que sentarse a conversar, a abrir espacios, escenarios de diálogo, digamos cosas tan evidentes hoy que son equivocadas. A los comunistas no se les puede abrir la puerta porque pues, le pasa lo que le está ocurriendo al mundo entero, y es que pues va de cabeza hacia un lugar que no es muy amable, todo por culpa del comunismo. Bueno, la presidencia, para hacer, seguimos haciendo estos saltos drásticos para llegar al Frente Nacional, que tanto tuvo que ver don Laureano. ¿Qué hace que la presidencia de Laureano Gómez sea una presidencia corta que luego se la da su designado Rafael Urdaneta Arbeláez? ¿Su enfermedad? Sí, claro, la salud. Particularmente la salud fue lo que generó el cambio en el gobierno. Y pues evidentemente nosotros vemos pues a través de fotos que efectivamente estaba muy minado el cuerpo de Laureano Gómez en ese momento. O sea, él tuvo una situación muy complicada a nivel de salud entre el 51 y el 53. O sea, tal vez un año de gobierno o 18 meses de gobierno con una salud más o menos estable, y de ahí para allá ya las cosas no son tan favorables para él. En términos de salud, ¿no? Por supuesto. Le sucede su designado Urdaneta Arbeláez, conocido como el sordo Arbeláez. Y sucede algo que es capital para nuestra historia, que es el golpe militar que pone en el poder al teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Fueron 3 años, pues, de una dictadura que poco a poco se fue desgastando. Laureano Gómez tiene una actuación fundamental junto con algunos jefes liberales en la, como Alberto Lleras,
Y Alfonso López Fumarejo, los dos. Es exactamente, sí señor. En lo que se llamará, o lo que fue llamado el Frente Nacional. Cuéntenos un poquito sobre esta transición otra vez hacia la democracia. Pero tal vez habría que comentar en materia de salud, Carlos, sí, que Laureano sufrió 5 infartos, ¿no? Es decir, cuando ya le llega el último síncope, ya había tenido 5 preinfartos antes, ¿no? Uno de ellos en 1936, cuando en el Congreso lo amenazan de muerte dentro del Congreso, ¿no? Le da un primer infarto ahí en ese momento. Entonces, ya la salud, como bien dice Francisco, cuando logra llegar al poder ya estaba muy menguada, y cuando se debilita en la salud, los liberales aprovechan para sacar adelante al teniente general Rojas Pinilla, quien curiosamente había llegado a la comandancia del ejército, habiendo sido nombrado por Laureano Gómez, porque decían que el teniente Rojas Pinilla tenía un gran carisma. No era que tuviera gran aspecto militar como tal, sino que tenía una gran ascendencia sobre la tropa como tal, y Laureano decide nombrarlo como paradoja de la vida, comandante del ejército, y es su comandante del ejército quien le termina dando el famoso golpe. Los liberales siempre han dicho que fue un golpe de opinión porque el gobierno de Laureano ya estaba muy desgastado, pero eso es una manera de justificar lo que fue el único golpe de Estado que se ha presentado en la democracia colombiana en el siglo XX. Se dieron una mezcla entre liberales y conservadores, quienes aprovecharon la oportunidad y pusieron un trompo de poder que fue el general Rojas Pinilla. Y como dato curioso, en estos días teníamos una discusión con los compañeros de la Escuela Militar de Cadetes de que el gobierno de Rojas Pinilla había sido un gobierno progresista, a lo cual yo le repostaba gracias a todos los planes de obras que dejó Laureano. Rojas se dedicó a ejecutar todos los planes de obras de Laureano, así como Alberto Lleras después del Frente Nacional retoma los lineamientos de la misión Curi, y por eso le da también en su gobierno. Sí, es cierto. Frente a la pregunta de Carlos Alberto, uno llega a la dictadura de una manera muy cruel, y yo acá soy pues integrante de una familia que tuvo uno de los estudiantes que murieron en mayo de 57, pues mi tío Pedro Julián fue asesinado vilmente, le volaron la cabeza básicamente con una granada en la puerta de la casa de mis abuelos. Entonces yo quisiera pues plantear eso como anécdota dolorosa para la familia, ya obviamente olvidada y parte del pasado, porque ya mis abuelos se fueron y ya tres tíos míos se han ido, y bueno, en fin, ya la cosa pasó. Pero el Laureano Gómez sí fue fundamental para el Frente Nacional, porque después de mayo del 57, y en la casa de mi abuelo estuvieron Alberto Lleras, Guillermo León Valencia y todos los jefes nacionales políticos de ese momento, siempre trataron de llevar adelante una premisa, y era pacificar el país de una manera civilizada. No teníamos otra salida que un Frente Nacional en donde las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo. Y lo hicieron. El doctor Laureano estaba en Cataluña, en Barcelona, y allá en el 57 se va a comenzar a cocinar lo que se llamó después como los tratados de Benidorm y Estiches, que los van a firmar Laureano Gómez y Alberto Lleras con el aval de Alfonso López Fumarejo, expresidente de Colombia. Y pues ahí lo que se va a definir es qué rumbo va a tomar la República de Colombia en términos de paz. Y pues vienen los sucesivos 4 gobiernos de los 16 años del Frente Nacional, con Alberto Lleras, que va a brillar en el ámbito internacional, como quiera que Alberto Lleras va a colocar a Colombia dentro de un escenario muy positivo. De hecho, el presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso, la va a firmar con Colombia específicamente. Y viene y funda Ciudad Techo en el 61, en el 62, perdón, no, 61, diciembre del 61, y pues Colombia va a ser una estrella a nivel continental en términos internacionales, la OEA, ¿no? También tenemos mucho que ver nosotros ahí como país. Más adelante viene Guillermo León Valencia, a quien lamentablemente le va a estallar el tema de
pues de las FARC, ¿no? Las FARC se fundan en el 64, pero Guillermo León sigue los lineamientos evidentes de Laureano, por ejemplo, en términos de educación. El gobierno de Guillermo León, el 20% del presupuesto se destinó para educación, y sobre todo la educación de los campesinos, que era tan importante para tener una población rural mejor formada. Y con Guillermo León el tema de seguridad fue muy significativo. Posteriormente viene Carlos Lleras con todas las reformas del Estado que él trató de implementar, y cerramos con Misael Pastrana. Pero creo que en el Frente Nacional la influencia de Laureano en el primer y el segundo gobierno, o sea, Alberto Lleras y Guillermo León Valencia, son definitivas, sin ninguna duda. Quisiera hacer una acotación sobre lo que ha mencionado Francisco y el Frente Nacional y la labor de Laureano Gómez, que fue capital. No solo la él, pero para lo que nos concita hoy es Laureano Gómez. Cuando ya, como bien dijo Francisco, cuando ya quedan los tratados de Benidorm y Stiglitz, hay un periodo que se llamó la Junta Militar, que es la que permite, sí. Los mismos militares, ojo, permiten, eso hay que decirlo porque esta historiografía marxista dice muchas, muchas tonterías, permite también la entrada otra vez al curso democrático que llevaba la nación. Y en ese momento interviene de manera categórica don Laureano Gómez. Laureano Gómez posiblemente hubiera sido el primer presidente del Frente Nacional, pero él le cede la ocupación a alguno del Partido Liberal y llega don Alberto Lleras. Don Alberto Lleras sigue con los planes de rehabilitación que había ya comenzado a diseñar y ejecutar el entonces dictador general Gustavo Rosas Pinilla, que sigue la Junta Militar y que son apoyados, vuelvo y reitero, desde el siglo por Laureano Gómez y el Partido Conservador, en especial la línea laureanista. La línea ospinista fue bastante crítica de esos planes de rehabilitación porque no había penas de cárcel. Pero de todas maneras esos planes se llevaron a cabo. Laureano Gómez defendió a Alberto Lleras, parecía liberal, lo defendió desde el siglo de una manera contundente, en bien de la convivencia que comenzó a gestar el Frente Nacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la violencia que venía anterior, obviamente entre liberales y conservadores, pero dentro de las huestes liberales había una gente que llamaban los comunistas, que ellos siguieron con la violencia, que ya desde ese entonces ya había estado el aparato armado, que en 1964, en 65 tomará el nombre de FARC. Pero es importante resaltar el papel importante de Laureano Gómez en esa primera presidencia de Alberto Lleras, que fue la presidencia que logra que la pacificación se dé, pacificación a la cual se opone rotundamente el Partido Comunista, la ANAPO y el MRL. Sí, es absolutamente correcto lo que dice Carlos Alberto, porque desde siempre los comunistas se declararon enemigos acérrimos de Laureano Gómez, y dentro de su historiografía perversa y mentirosa siempre han divulgado culpas que no existen. Cuando uno revisa la historia con seriedad y con un rigor profesional, entiende que en el gobierno de Laureano Gómez hubo una defensa de la institucionalidad utilizando los medios legales que aprobaba la Constitución. Si uno hace rigurosamente la investigación, ahí no hay ninguna falta, ni no, señores. Agarremos los libros, miremos todas las fuentes y comparemos. Cuando miramos fuentes serias, no hay apasionamientos, sino hay resultados y hay cifras. Si miramos las fuentes, que en mi concepto, como profesor y como universitario y como académico, no son tan serias, pues vamos a encontrar es un dechado de emociones y de dolores y de venganzas y de rencores y de resentimientos. Entonces, creo que hay que hacerle un tributo también a la memoria, a la institucionalidad en la cabeza de Laureano Gómez, que siempre trató de defenderla. Algo curioso, Carlos. Laureano Gómez se entendió mejor con los liberales que con los mismos conservadores, ¿no? Lo que usted decía del tema de la paz. Sí, la paz se hizo con los liberales, pero nunca se logró hacer con los comunistas ni con los conservadores. Sobre todo la línea de esa fuerte conservadora de Alzate Avendaño, lo que llamó Pacho a comienzo,
los famosos greco-caldenses. Correcto. Y entonces esos greco-caldenses eran muy bravos y se opusieron terriblemente a esa paz entre conservadores y liberales. Y Laureano, pues, tuvo ese estigma dentro del Partido Conservador y finalmente, pues, su partido lo abandona, ¿no? Prácticamente lo termina abandonando, así como abandonaron después a Álvaro Gómez. Pero curiosamente se llevó mejor con los liberales que con los conservadores. Se nos está acabando el tiempo, pero, por ejemplo, el periodo de la diplomacia que él tiene, que va de 1922 casi hasta 1928-29, donde él es diplomático en Argentina y después en Alemania, cuando ve el nacimiento del nacionalsocialismo y todo el fenómeno de Hitler, y produce un maravilloso libro del cual algún día tendremos que hacer un programa, que se llama El Cuadrilátero, donde describe a los cuatro líderes del momento, como lo eran Hitler, Mussolini, Gandhi y Mao. Churchill. Stalin. Si nuestro amigo Mao es el de Ricardo Puentes. Y entonces le hace una descripción, pero feroz, sobre lo que eran los líderes de ese momento como tal. Y ahí es cuando él descubre que el camino de la pacificación es por el lado de Gandhi, ¿no? Por el lado de la, exactamente, de la palabra. Exactamente, le hace también en El Cuadrilátero un retrato a Gandhi. Rafael, lo que usted nombra, que me parece muy importante que nuestros oyentes y también nosotros recordar, que parte de la historiografía le endilga a Laureano Gómez una cierta filonacionalsocialismo. Yo no lo hablo nacionalsocialismo, sino filonazismo. Quisiera leer lo que dice, lo que escribió Laureano Gómez, unas pequeñas de lo que escribió Laureano Gómez sobre Mussolini y sobre lo que él consideraba sobre el fascismo. Él dice: diferencias esenciales entre la dictadura fascista y la dictadura de Rusia, es decir, la de los comunistas, dice, no existen, y si existen, son solo de grado. Las llama dictaduras. Él no tenía ninguna afiliación con ellos, y lo que el retrato que hace de Hitler es realmente demoledor. Esto, si lo leyeran, desmontarían esa pretendida filonacionalsocialismo. Lo que Laureano Gómez sí tenía era una fascinación por la cultura alemana, que es distinto. Ustedes me permiten, acá tengo el cuadrilátero en mis manos. Miren lo que dice Laureano sobre Hitler y el nazismo. Yo he visto antes en Alemania, para hacer aceptar un increíble despotismo, basarlo sobre cierta filosofía que deificaba al Estado, con lo cual se entretenía el escrúpulo de las personas ilustradas, mientras el común de los mortales sufría la violencia de las medidas coercitivas. Filósofos respetados y policías despreciables eran los instrumentos de dominación, pero ahora entre nosotros los filósofos no se ven. Todo está en manos de la oscura violencia de hombres armados contra hombres inermes. En lugar de la teoría, se presenta la negación. No construyen ninguna doctrina para justificar los hechos. Simplemente los niegan, asesinan y calumnian a las víctimas. A ver, ¿cuál es el amor por Hitler? Ninguno. Ninguno. Él era sentir una gran admiración por la cultura alemana, que es distinto. No olvidemos que el nacionalsocialismo iba a destruir eso, o lo estaba destruyendo. Y además él lo ve, ¿no? Él ve el ascenso de Hitler, ve el ascenso de Mussolini y recuerda el peligro que eso representaba. Exacto. Fíjense que habla de la... Habla de la oscuridad, ¿no? De la coercitiva oscuridad. Que es lo que siempre ocurre con totalitarismo y la oscuridad, siempre. Y Laureano Gómez detectó algo de estos dos movimientos socialistas. No olvidemos que el fascismo es el socialismo nacional, es que son enemigos de la cultura cristiana. Él lo detectó rápidamente. Entonces, un amigo católico no podía, es totalmente inconcebible, aunque algunos lo hicieron, y también protestantes, de entregárseles a Hitler, pero obviamente él veía la antítesis de la cultura cristiana, de lo que representa, lo que del deseo de destruirla del nacionalsocialismo y del fascismo, y también del comunismo, por supuesto. Mire lo que, como describe la época de Mussolini: desde 1926 no hay en Italia más actividad política que la de los fascistas.
Lo ocurrido allí desde entonces bajo el largo y total eclipse de la libertad es la repetición exacta de la vieja historia conocida. El ejercicio del poder sin ningún control ni contrapeso, sin tolerar análisis ni crítica, intenta justificarse allí como la hace la dictadura donde quiera que sienta sus reales con el aporte de cifras de progreso material que no pueden ser verificadas tampoco. La dignidad de la vida civil desaparece ante el fantasma de una mejor vida material. Fantasmagóricas mejoras, porque un análisis de los datos de los orígenes fascistas demuestran la inanidad del proceso material. Un inglés eminente, Mr. Kidley, que dispuso de informaciones de primera mano, ha demostrado con cifras concluyentes la quiebra de la administración fascista. Es decir, los describe como unas dictaduras, como decía Carlos al comienzo. Sí. Yo creería que la confusión se presenta porque tal vez los historiadores asimilan el periodo que él vive en Alemania con el nacimiento del fascismo y creen que Laureano asimila esa cultura política como tal. Lo que Laureano sí era un español. Y lo que sí se puede decir es que era un español cristiano y además que defendía la causa española en Iberoamérica como tal, ¿no? Eso sí lo podemos decir. Era más franquista que cualquier otra cosa. Exactamente, y Franco jamás fue, bueno, en unos, parece haber unos coqueteos filofascistas, pero después se deshizo de ellos. Pero sí, obviamente, sí, eso es claro, él tenía cierta admiración por Franco, sí. Uno cuando ese es español, periodo, es español. Ese, y además católico, pues es católico y taurino. Y toma vino, va a toros y se toma las sangrías y las tapas y las croquetas como es. Y hombre, por favor, métele un poquitito de jamón, por favor, no nos dejes así. Sobre Francisco Franco. Yo creo que sobre Francisco Franco. Sobre Francisco Franco, Rafael y... Sí. Rafael y Francisco José, yo creo que hay que decir algunas cositas. Obviamente, el general Franco fue un dictador, no hay ninguna duda, pero fue un dictador de una dictadura autoritaria, no totalitaria, y no destruyó a España. Todo lo contrario, Franco derrota la revolución. La construye completa. Sí, claro. Un dictador, obviamente, será su dato negro, pero una dictadura que hicieron posible. Volvieron campo los mismos comunistas, que los comunistas habían por una dictadura del proletariado, algo muy similar a lo que estaba haciendo Stalin porque tuvieron la ayuda de Stalin los del Frente Popular, ¿no? Yo quisiera hacer una encuesta para que ustedes entiendan quién es Franco. Las personas que tuvieron la posibilidad de viajar a España entre el 39 y el 75, a cualquier persona que ustedes les preguntan cómo le fue, dicen era el paraíso, la calle era segura, los precios eran amables, la gente podía hacer con su dinero realmente una vida mucho mejor y no había ninguna posibilidad de grosería ni vulgaridad. Fue la mejor época de lo que era el ser español clásico, una época en que recupera esa belleza de literatura, por ejemplo, del siglo de oro, una época que recupera esa belleza de posibilidad de disfrutar de un país geográficamente muy bonito y también de una sociedad humanamente muy bella. Eso fue Franco en la práctica para el turista. Los que se quejan que los perseguían, si los perseguían, los buscaban, era porque no estaban portándose muy bien. Pero eso sí nunca lo van a decir, con toda seguridad. Bueno, ya nos toca cerrar, Francisco y Rafael. Ya se nos agotó el tiempo. Caramba, como las buenas corridas de toros. Se nos fue el programa muy rápido. Tendríamos que hacer varios programas sobre esto. No, nos quedó mucho. Sobre todo el periodo que para mí es más apasionante como tal, que es ese periodo en la parte diplomática y la parte del Senado, donde Laureano Gómez construye el discurso contra la masonería liberal de la época y los desnuda con una retórica impresionante como tal. Podríamos hacer un programa no, nos queda mucho solamente
al discurso de él como tal, ¿no? Sí. No, nos queda, por ejemplo, la división entre los mismos conservadores, sus peleas con la Iglesia Católica. No, no, hay uno, hay cantidad de temas de la agitada vida de Laureano que nos quedan por fuera. Esto fue muy sintético y con total seguridad nuestros oyentes se quedaron con hambre de escuchar mucho más de la vida de Laureano Gómez, con toda seguridad. Yo quisiera hacer una observación final, si me lo permiten, y es la siguiente. Cuando hay figuras del estilo de Laureano Gómez, tan queridas y tan odiadas, porque debemos ser honestos, en la práctica lo mejor que se puede hacer es leer, y es leer la pluma de la persona sobre la cual se está haciendo el comentario. Y cuando uno lee a Laureano Gómez, encuentra un espíritu de un hombre culto, y encuentra también un espíritu de un hombre convencido en lo que cree. Eso es lo más importante. Yo quiero que pasemos de las opiniones a los argumentos. Y para argumentar específicamente sobre personajes como Laureano Gómez, hay que leerlos, obligatoriamente. Dejemos la pasión para otro tema. Aquí hay que meterle cabeza porque es un personaje histórico y es un pilar ideológico de la República de Colombia en el siglo XX. Quiéranlo o no lo quieran las personas, hay que leerlo. Bueno, así es. Así es. Y si me permite, Carlos, para cerrar el programa. Ya no toca Dilmos. Y adelante, Rafael, adelante, mano. Un pensamiento que muestra la faceta de lo que era el doctor Laureano Gómez. Inclusive dentro de la misma familia, como dato curioso, lo llamaban el doctor Laureano, ¿no? Sus hijos y sus sobrinos, todos lo llamaban a él, se le referían a él como el doctor Laureano. Como tal, yo creería que era una relación muy respetuosa, como tal. Yo recuerdo una entrevista de Álvaro Gómez cuando comentaba que su papá fue quien lo llevó por la biblioteca y le mostró los textos que formaban el espíritu. Es una de las entrevistas inolvidables que yo leí de Álvaro Gómez, y es esa posibilidad también de ser doctor porque es maestro. Laureano Gómez fue maestro de sus hijos en la formación académica, cosa que muy poca gente conoce, pero que gracias a Dios Álvaro Gómez tuvo la oportunidad de compartirla con el país a través de la prensa. Así es, así es. Y por eso después termina el tema de la Academia de la Universidad Sergio Arboleda, como tal. Claro. Pensamiento de Laureano Gómez. Sí, y cerramos. No es la libertad la que nos conduce a la verdad, sino la verdad la que nos hace libres. La libertad no es un hecho, la libertad no es un derecho siquiera. La libertad es una recompensa y solo la disfrutan todos aquellos que saben merecerla. El tribuno del siglo XX, como se le llamaba a este gran personaje, la dignidad de una generación consiste en emplear su propio criterio para el discernimiento de lo heredado, defendiendo, impulsando, mejorando todo lo sensato y sabio y disminuyendo en lo posible lo torcido y lo maligno. Es así como buscaba dar interpretación este personaje que fue presidente de la República, donde se destacó con grandes elocuencias de un ingeniero como profesión, que asertivamente fue luz con sus propios pensamientos. Bueno, Rafael, muchísimas gracias, hombre. Pues ya nos toca cerrar acá con nuestra querida audiencia. Hemos llegado al final de este programa sobre los 50 años del fallecimiento de Laureano Urterio Gómez Castro, una de las figuras preponderantes de la política colombiana de la primera mitad del siglo XX, una figura que ha sido deformada, una figura que ha sido vilipendiada y que hay que verla de una óptica, ya sea para hacer un juicio negativo o positivo, hay que hacerle una óptica, como bien señaló Francisco, leyendo sus textos, yendo a las fuentes, y no mediante la absurda lucha de clases. Bueno, Rafael Gómez, hoy le tocó muy orgullosamente como invitado, muchísimas gracias. Francisco José, encantado de conocerlo y encantado de que esté en este programa, muchísimas gracias por haber atendido nuestra solicitud. Siempre a la orden y en la defensa de la libertad, porque al comunismo hay que derrotarlo. Siempre la libertad, siempre la libertad, siempre la libertad. Bueno, a nuestra audiencia. Nuestro nuevo compartidario. Sí. Muy bien. Rafa, muevo, no olvides.
Para mí ha sido un placer con ustedes compartir. No es fácil hablar de la familia, y menos de un personaje de la magnitud del doctor Laureano Gómez, pero sin duda alguna es parodiando a ese gran concurso del gran colombiano. Laureano Gómez, podríamos decir que fue el gran colombiano de la primera mitad del siglo XX como tal. Sin apasionamientos y sin doctrina como tal, fue el gran colombiano del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX como tal. Que la gente Carlos, lea, para que entienda. Bueno, pues. Y eso, y vea, y en la Universidad Nacional, en la biblioteca de la Universidad Nacional, en la biblioteca de la Luis Ángel Arario, Arango, lo que sí hay son obras de Laureano Gómez, ¿no? Pues escritos por amigos, por personas que lo odiaron, por enemigos, por todos, la gente que lea, ¿no? Que se informe, que busque, ¿no? Bueno, por ejemplo, a León Valencia yo le recomendaría las obras completas que sacó el Instituto Caro y Cuervo. Ay, pues, puede que uno esté de acuerdo en algunos aspectos y no, pero es una cosa espectacular. Son 6 tomos de esta obra editada por el Instituto Caro y Cuervo. Así se llama, obras completas. Se puede conseguir en las librerías de Agache, muy baratas. Se puede leer la gran pluma de Laureano Gómez, sobre todo que no son solo escritos políticos, también hay escritos sobre religión, hay escritos sobre literatura y hay escritos también sobre historia. Y obviamente sobre política y hay una recopilación sobre sus ponencias en el Parlamento colombiano. Bueno, no siendo más, y renovando otra vez mis gracias a Francisco y a Rafael Gómez, nos despedimos. Diciéndole a nuestros queridos oyentes que están por la democracia liberal, el libre mercado y los valores de la sociedad cristiana, que este ha sido un nuevo programa de Libertad y Orden. Soy Carlos Alberto Romero Sánchez, quien les habla. Muchísimas gracias por atendernos y por oírnos. Contra el comunismo, contra el Foro de Sao Paulo y contra las mentiras de la historiografía marxista. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Este ha sido el programa número 29 de Libertad y Orden. Como reza nuestro programa, aquí defendemos la libertad y el orden preestablecido. Queremos conservar nuestra democracia con todos sus defectos. Queremos conservar nuestra democracia, que es lo único que nos permite vivir en libertad como tal. A Francisco Tamayo, a Francisco Tamayo Topolis, muchísimas gracias. Con toda seguridad será bienvenido de nuevo a este programa. A Carlos Alberto Romero, gracias por conducir y haberme permitido hacer una catarsis a nivel familiar como tal. Tendremos que hacer otro programa, varios programas, porque se viene el tema de Álvaro Gómez Hurtado como tal, que ese sí es más profundo y más doloroso. Pero bueno, eso son cosas del oficio como tal. Señores, no es más por la presente que el arcángel San Miguel baje sobre los cielos de la Bogotá inhumana. Cerramos este programa. Si queremos conversar, hablamos por el interno, por favor. Muy buenas noches a todos. Feliz noche y hasta pronto. Tengo que gritarle al mundo esta cruda realidad para que el mundo comprenda por qué grito al cantar. Yo no quiero paz. Quiero libertad para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Yo no quiero paz, quiero libertad para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar. Yo no quiero paz, quiero libertad para poder vivir, para poder amar, para ver a mis hijos en tu suelo caminar.